Amigos, el día de hoy me encuentro en Santo Domingo y voy a recorrer el río Ozama. Sí, ese río muy contaminado que casi todos conocemos, pero vamos a recorrer unas secciones del río donde posiblemente no esté tan contaminado y te voy a enseñar el Ozama que tú no conoces. Así que vamos para allá. He llegado a la Marina de la Ciénega, que es donde vamos a embarcar para hacer el recorrido en el río Ozama. Vamos a darle. Me encuentro en el Cachón de la Rubia, en Santo Domingo Este. Es un área protegida que se comunica con lo que es el río Ozama y los humedales del río Ozama. Es un área tal vez poco conocida para muchos capitalinos y para muchos dominicanos, a pesar de que está dentro de la ciudad de Santo Domingo. He hecho un recorrido por el río Ozama y la verdad es que es un río impresionante. Tiene muchos lugares hermosos, tiene muchos lugares también que son un poco tristes, ¿no? Por la contaminación que hay y cómo viven las personas en sus alrededores del río. Pero es un recorrido que vale mucho la pena y les invito a que conozcan los humedales de Ozama, a que hagan un recorrido por el río, que conozcan las personas que viven en sus alrededores, vean la vida del río Ozama. Es un río que tiene mucha historia aquí en la ciudad de Santo Domingo. Así que espero que estén disfrutando el video, denle like, compártanlo y... La verdad es que este es un lugar muy relajante, muy tranquilo, donde a pesar de la contaminación que tiene el río Ozama, aquí se encuentran unas lagunas de aguas claras, donde los lugareños aprovechan para bañarse, muchos vienen también a lavar su ropa, y se puede pasar un día aquí muy ameno, muy tranquilo, entre el verdor, entre el bosque, entre árboles de ceiba, centenarios, y la verdad que me ha impresionado conocer este lugar dentro de la ciudad de Santo Domingo. Así que les invito a que hagan el recorrido y conozcan más de las cosas bonitas que tiene Santo Domingo y que nos hagamos más conscientes de cómo nuestro día a día, cómo nuestras actividades cotidianas
impactan el medio ambiente, los ríos, los árboles y todo lo que el Creador nos ha regalado.